a todo el mundo de regreso en la comisaría. No estamos equipados para esto. Gracias a Dios, hay alguien que sí lo está. Tus hombres pueden volver a patrullar. Los tanques ya no están. Gracias a Dios. Esperemos que no haya más. No cuentes con ello. Ve preparando una celda de aislamiento en la comisaría. Llevo a Hiedra. Siguiendo sus instrucciones, he creado una serie de simulaciones para someter a prueba las funciones del traje y el Batmóvil. Seleccione el programa apropiado y el Batordenador le facilitará un marcador de navegación. ¿Avances con el análisis de la toxina? Necesito un poco más de tiempo. Pásate por la torre del reloj y te pondré al corriente de mis avances. ¿Dónde aprendiste a conducir? Espantapájaros te va a destrozar, Batman. ¿En serio? ¿Por qué te importan estos animales? ¿Protestas ciudadanas? La calle es un campo de batalla. No tenemos hombres ni recursos. Bueno, mira quién ha venido. Hiedra. Es el menor de mis problemas. ¿Y la cámara de aislamiento? Seguro que vas a darle un buen uso. Ah, genial. Otra celda.
estoy encerrada, ¿te sientes mejor? Pero la realidad es esta. Fue Harley la que me sacó de aquella celda en Bloodhaven. ¿Por qué no intentas arrestarla? Hará cuanto sea posible para... No puedes encerrarme aquí como a un humano. Oportunidad de marcharos. Y os habéis quedado. Tenéis mi palabra de que cuando esto acabe, tendréis una mención. Pero ahora nos toca trabajar. Vamos, coge el teléfono, venga. Después de lo del protocolo 10, no me sorprendería que el conductor nos demandase y que ganase. ¿Rachel? ¿Me oyes? Más o menos, casi no hay cobertura. ¡A la mierda! ¡Putos burócratas! Estamos solos. Nos encargamos, Jim. ¿Qué tenemos? Tenemos incidentes por toda la ciudad. Cash, un resumen. Bien, veremos. Primero, perdimos el contacto con los bomberos de la 17. Tenemos sus últimas coordenadas, mas es imposible sobrevivir fuera solo por mucho tiempo. Y luego está esto. Nos llegó un cadáver. No hubo tiempo para mirarlo mucho antes de la evacuación, pero los forenses estaban sorprendidos y asqueados. Además, varias personas han visto a Riddler rondando por la estación. Conociéndolo, no puede significar nada bueno. Mira, sé que estás ocupado, pero todo lo que hagas ayudará a salvar vidas. Está bien, Jim. Hay alguien trabajando en lo del espantapájaros. Veré qué puedo hacer. Bueno saberlo. Tengo un equipo registrando el sur y el oeste de Gotham. Iré con ellos cuando acabe aquí. Encontraré... Buscaré a los bomberos desaparecidos. Nunca lo había visto tan de cerca. Sí, pobre desgraciado. Como descubra lo que hizo en el restaurante, no podrá perdonárselo jamás. Seguro que pierde la placa. Owens es un buen policía. El trabajo es su vida y no se merece esto. No. Ya. Prioridad 1. Estamos aquí para salvar vidas. Este ascensor está bloqueado, Batman. La única forma de entrar o salir es por el aparcamiento. Vale. Cuando acabéis de registrar los muelles, quiero que os unáis a Michaels y volváis con él por la ribera este. Cinta 8, 15 de octubre. Sin rastro del predicador. Ni registros ni nada. Algo me dice que no seguirá escondido por mucho tiempo. Y lo dejamos ya. Prioridad 1. Estamos aquí para salvar vidas. Cinta 8, 15 de octubre. Aún sin rastro del perezador.
¡Batman! ¿El espantapájaros te ha dado para el pelo? ¡Me rompiste la muñeca por nada! ¡Tenemos planes para ti, Batman! Sí que han mejorado este trasto. Apoyo aéreo vio cómo se convertía en un tanque. ¡Genial! ¡No te acerques! ¡Está aquí! ¡Atrás! Buenas tardes, señor Wayne. Espero que el coche esté a la altura de sus expectativas. Pues diría que va un poco lento. Ya me imaginaba que diría algo así. Deme un momento y pondré en marcha la función del postquemador. Gracias, Lucius. Menos mal que estabas. ¿Quiere agradecérmelo, señor? Limítese a no salirse de la carretera. En breve tendré nuevas actualizaciones. Despojos de Gotham. Tengo un mensaje para vosotros. A los vándalos que se quedaron atrás para sacar el cadáver aún fresco de la ciudad. Divertíos. Estáis bajo mi protección. A los cobardes temblorosos tras los muros de la comisaría, de ninguna manera se os perdonará. Y a Batman. De hecho, ya he ganado. He vaciado tu ciudad con un vial de toxina y unas cuantas amenazas. Así de fácil he destruido la seguridad que proporcionabas. Y cuando amanezca, cuando Gotham ya cae en ruinas y centre mi atención en el resto del mundo, el legado de Batman ya no valdrá de nada. ¡Por aquí! Batman, Dios, ¿eres tú de verdad? ¿Qué pasó aquí? ¡Agitadores! Han atacado el camión y nos han sacado a rastras uno a uno. ¡Nos han separado! ¡Haz algo! ¡Van a matarnos! Salvaré a tu equipo. Espera aquí. Vendrá un policía de la comisaría a recogerte. Han matado, mutilado y colocado a alguien en el puente Merchant. Tengo que investigar el escenario del crimen, en busca de pistas para encontrarlo. Alfred, he encontrado el cuerpo mutilado que mencionó Cash. Voy a intentar establecer la causa de la muerte. Según los análisis, la muerte se debe a un infarto cardíaco precedido por una sobredosis. Han quemado las huellas dactilares de la víctima con ácido. Una muerte desagradable.
Eso no es todo. Parece que el ADN del sujeto ha sido corrompido de algún modo. No tengo suficiente información como para contrastar con la base de datos. Tendré que usar el escáner de tejido profundo para analizar el cuerpo en busca de características distintivas y determinar su identidad. Ciertamente. Una alianza en el intestino grueso. La inscripción dice Ofelia. La víctima se sometió a una operación de cadera. El tejido no ha cicatrizado del todo, debe de ser reciente. Deformidad en la oreja izquierda. Parece el fruto de una agenesia menor. Un defecto congénito. Alfred, la víctima se llamaba Anthony Land. Su historial médico muestra que sufría alcoholismo. Posiblemente por culpa de su separación. El nombre del anillo, Ofelia, era su exmujer. Lo vieron por última vez en Albuquerque, Nuevo México. Es curioso, no desaparecieron en Gotham. Los trajeron aquí para matarlos. ¿Pero por qué? Tenemos que encontrar al responsable. Preste atención a esa tétrica música de ópera. Se clava en el alma, como una llamada ominosa. Voy a la estación. Enigma anda planeando algo. Destrozarnos, ¡largo de aquí!
dos caras quiere vengarse del murciélago por lo del juzgado. Tendríamos que haber evacuado. No. Detective. Sí, soy yo, tu archienemigo más temible, Riddler. Hoy tengo que felicitarte, pues por fin has llegado pronto. Contempla mis últimos enigmas. Me temo que por ahora no puedo revelarte todos los detalles de mi magnífico y gran plan. Pero no creo que haya ningún problema si recompenso ese atisbo tuyo de iniciativa con un minúsculo avance del tipo de acertijo que me estoy guardando en la manga para ti. Es un mecanismo que he calibrado para que responda a un pulso de radar muy preciso. Te daré el código enseguida, caballero oscuro. Pero antes, creo que deberíamos repasar las normas básicas de los bastos de esta noche. Norma primera. Te dirigirás a mí en todo momento como Riddler o como señor. ¿Qué? ¿Cómo es? Resuelto el primer acertijo de esta noche. ¡Bravo! Bienvenido a mi circuito de carreras, detective. Debes completar, antes de que se acabe el tiempo, cada uno de los tres circuitos de este recorrido. Venga, detective. Vamos a tener que probar esa oda lejos sobre el tiempo. Prepárate, caballero oscuro. Esta prueba conlleva mucho más que... ¡Deprisa! Tic-tac, detective, tic-tac. ¿Podrá con esto ese motor desvencijado? ¿Tus titilantes e inquietas sinapsis al atarse a mi escenario cambiante? Voy a quitarle el seguro del bosquejo. Necesito la velocidad extra. Por ahí no, caballero oscuro. No me digas que tengo que agitar la bandera delante de ti para que des la vuelta. Pongamos a trabajar ese cerebrito tuyo.
Batman, no me hagas perder el tiempo. Es mucho más valioso que el tuyo. Una vuelta más al circuito, caballero oscuro. ¡Una más! Ahora, atento, detective, a la izquierda. Detective, ¿qué es lo que oigo? ¿Acaso es el carro al lado del tiempo que pasa? Date prisa, detective. Podrías tener una remota posibilidad de ganar si te movieras al menos. El dulce sabor del fracaso de los demás. Debe ser más rápido, detective, o caerás de nuevo. ¿Quieres volver a intentarlo de esa vuelta? Más rápido, como Hermes. O si lo prefieres, la copia romana, Mercurio. ¿No está todo más claro ahora que ya no está ese payaso loco? Ahora ya sabes quién es tu auténtico némesis. El tiempo no espera a nadie. Y no vas a ser una excepción. ¡Felicidades, detective! ¡Has conseguido vencerme! Caballero oscuro, estoy de piedra. ¿De verdad creías que un desafío diseñado por mí, Riddler, sería tan sencillo? ¡Ah, mi caballero oscuro! Dulce, inocente centinela. ¡Claro que no! Aún así, gracias a tu permanente necesidad de alardear, ahora dispongo de varios cientos de terabytes de datos sobre las prestaciones de ese coche fúnebre de último modelo que llevas. Y como es lógico, los utilizaré para preparar nuevos retos y desafíos. Nos veremos pronto, detective. Esto no ha terminado ni de lejos.